Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. El día de hoy vamos a realizar un pequeño análisis del Bitcoin. Yo creo que la mayoría de ustedes saben que yo no soy un fanático de Bitcoin, es decir, yo no soy un Bitcoin believer. Y esto lo digo porque la mayoría de las veces que he realizado análisis sobre esta moneda digital, parece que estuviéramos hablando enfrente de una secta o enfrente de un radicalismo islámico, lo cual me parece grave porque independientemente de que estemos hablando del Bitcoin o de que estemos hablando de nuestras acciones preferidas o de cualquier otro tipo de inversión, independientemente de eso, las emociones no deberían involucrar emociones, porque cuando las emociones toman el control de las decisiones, nosotros dejamos de ser inversionistas y en lo que nos convertimos es en fanáticos que podrían perder todo el dinero. Cualquier activo financiero, podemos mencionar el que queramos, cualquiera de estos activos financieros, esos activos no tienen sentimientos, ni siquiera saben que nosotros existimos y que tenemos un aprecio por ese activo. Y de la misma forma, nosotros no deberíamos tener ningún tipo de sentimiento, ningún tipo de afinidad y ningún tipo de cariño por nuestras inversiones. Siempre que alguien se enamora de sus inversiones, tiende a cometer equivocaciones. Habiendo dicho eso, quiero hacer un breve análisis del Bitcoin porque me lo han pedido un montón. Y solo para decir lo siguiente, miren, desde mi punto de vista, mejor dicho, no desde mi punto de vista, desde el punto de vista del análisis gráfico y técnico que vamos a observar a continuación con el Bitcoin, creo, me puedo equivocar. Así como los médicos también se mueren, yo me puedo equivocar. Creo que estamos ante un cambio definitivo en la tendencia, que en este caso es el inicio de un movimiento al alza en el precio del Bitcoin. ¿Por qué creo que esto es un cambio de tendencia? Porque el Bitcoin, en términos generales, nos ofrece fuertes volatilidades, ya sea alcistas o bajistas. Es decir, este activo no es un activo recomendable para cardíacos. Y también hay que decirlo, no es un tipo de inversión o no es un tipo de estrategia que yo se la recomendaría a alguien que supera los 50 años, porque cualquier pérdida que puedan tener aquí puede ser catastrófica. Y apenas termine aquí, les voy a contar una pequeña historia para ponerlos en contexto. Creo que el cambio de tendencia en este momento es de largo plazo, es el inicio de un nuevo movimiento alcista. No es uno de estos movimientos con fuertes volatilidades, sino que me parece que es un movimiento organizado. Creo que aquí hay un cambio definitivo en la tendencia de los precios para Bitcoin. Este es un gráfico diario. Quiero que observemos el gráfico semanal para Bitcoin. A ver, vamos a ver si lo hacemos rápido. Vamos al gráfico semanal. Este es el gráfico semanal. Vamos a borrar esta flecha que dibujé. Observen cómo fue el movimiento alcista vertical y rápido de finales. Esto fue diciembre de 2017. Observen cómo esto es lo que se denomina exuberancia irracional. Esto fue el tipo fenómeno de burbuja que una vez que estalla nos ofrece este movimiento bajista, también vertical y rápido. A partir de allí se empieza a desinflar, desinflar, desinflar. Vuelve otra vez a retomar, pero otra vez con mucha volatilidad. Pero esta vez me da la sensación de que no será un movimiento especulativo como este, sino que es un movimiento que se podría convertir en estructural de largo plazo para Bitcoin, movimiento al alza estructural de largo plazo. Y una situación fundamental de la cual estaba leyendo, y es que tal parece que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central Americano, está a punto de anunciar su proyecto para digitalizar el dólar. Esto es muy interesante. Hace algunos meses escuchábamos lo mismo, el mismo proyecto del gobierno chino para digitalizar el yuan. Pero el yuan es el yuan.
El dólar sigue siendo la moneda de reserva. Es decir, todas las personas ricas y todos los que ten, todas las personas que tienen dinero, siempre queremos tener dólares. Siempre. Uno no quiere ni tener pesos argentinos, ni pesos colombianos, ni pesos chilenos. No, la gente quiere es moneda verde. O, si estamos en el entorno europeo, queremos euros, mientras que Alemania pertenezca a la zona euro. Pero la mayoría de la gente lo que quiere es dólares. Es decir, el dólar sigue siendo la principal, la moneda hegemónica, ¿vale? Parece que es muy probable que durante los próximos días la Reserva Federal anuncie la digitalización del dólar. En apariencia, esto no tendría nada que ver con el Bitcoin, pero hay un término en economía que me encanta y es la demanda por dinero. Muchas personas dicen, y escúchame porque esto es una cuestión fundamental, que no tiene nada que ver con la cuestión técnica. Muchas personas dicen, ¿por qué la gente compra dólares si los dólares no tienen un respaldo en la economía o no tienen oro que respalde la cantidad de dólares que circulan en la economía? Y allí hay dos conceptos. El primero de ellos, existe una cosa que se llama la demanda por dinero. La demanda por dinero lo que nos dice es hacia dónde van las preferencias de los particulares y de las empresas. Recordemos que las monedas, el dinero es un activo financiero. Es decir, si voy al mercado Forex, yo negocio el dólar como si negociase acciones de Microsoft. Es un activo financiero. Igual puedo negociar yuanes, igual puedo negociar pesos colombianos, igual puedo negociar el euro, la libra, el yen, etc. Las monedas, el dinero es un activo financiero y como tal tiene demanda. ¿Y cuál es la moneda que se valoriza en determinadas circunstancias del mercado? Aquella que tiene las preferencias, vamos a denominarlo las preferencias del consumidor. Por ejemplo, la gente en Argentina, con la crisis de Argentina, la gente tiene preferencia por el dólar, no quiere estar en pesos. Entonces el peso se devalúa porque la gente vende pesos argentinos y el dólar se revalúa, es decir, gana valor porque la gente compra dólares, tiene preferencias, eso es la demanda por dinero. El dólar es la moneda de reserva mundial porque hacia él van las preferencias por dinero, hacia él fluye la mayor cantidad de demanda por dinero. Esto por una parte y por la otra es porque el verdadero respaldo de cualquier moneda es la economía. De momento, los Estados Unidos siguen siendo Florida, sigue siendo Nueva York, el estado de Nueva York, incluyendo Wall Street. Estados Unidos sigue siendo California, solo California es más grande que Alemania. Y California es solamente un estado. Estados Unidos sigue siendo Texas, Estados Unidos sigue siendo un montón de cosas que es un montón de riqueza. Y esa riqueza es lo que respalda su moneda. El hecho de que la mayor economía del mundo, tal parece que vaya a iniciar un proyecto de digitalización de su moneda, que es el dólar, puede ocasionar el efecto colateral de que la gente se familiarice con las transacciones a través de monedas digitales. Ojo que esto te lo está diciendo alguien que no es Bitcoin believer. Y ahora te voy a contar una historieta porque no soy Bitcoin believer, ni fanático, ni pertenezco a una secta de estas que me parecen catastróficas, porque no se pueden tener conversaciones serias y fundamentadas en los datos. Entonces te lo estoy diciendo yo que no soy Bitcoin believer. Si esto se desarrolla, se materializa, lo que estoy comentando sobre la Reserva Federal, esto podría tener como efecto colateral que los consumidores particulares se familiaricen con las transacciones a través de monedas digitales. Y podemos estar hablando de bitcoins, pero también podemos estar hablando de otro tipo de cosas. Esto lo que querría decir es que las preferencias de los consumidores en algún momento conviertan a esto como lo es, por ejemplo, un Amazon. Yo, hasta hace no mucho tiempo, yo era de los que me iba a un centro comercial, daba vueltas 4 horas buscando algo que quería. Y ahora me da mucha pereza hacer eso y lo que hago es entrar al portal de Amazon y comprar lo que a mí se me dé la gana, me lo traen aquí a mi casa. Observen que los gustos del consumidor cambian, las preferencias del consumidor cambian. Y creo que eso es lo que podría tener el efecto arrastre de la digitalización del dólar.
Investíguenlo en internet o donde ustedes prefieran. Creo que es probable que eso ocurra y creo que eso podría ser determinante para el Bitcoin. De momento, por su precio, el Bitcoin, si lo llamamos activo financiero, es un activo muy especulativo. Y la historieta que les quería contar era la siguiente. Hace algún tiempo tuve un cliente que él tenía una inversión de más o menos en bitcoins de más o menos 8 millones de dólares. Es una cantidad interesante. Y de momento el bitcoin, la forma en la que se realizan las transacciones, todavía es territorio salvaje. Es decir, no está regulado, no está vigilado. Y si a ti te roban o se te pierden los bitcoins, pues no tienes ningún sitio al cual ir a reclamar o entablar una demanda. No hay nada. Allí no hay nada. Es territorio apache. Resulta que a este cliente se le perdieron sus bitcoins. 8 millones de bit. No 8 millones de bitcoins, sino que tenían un valor de 8 millones. Se le perdieron. Y él tiene dinero para pagar un abogado e ir a dar la pelea en cualquier lugar del mundo. El tema es que eso es internet. ¿Dónde vas a dar la pelea? No hay nada, porque no está regulado, no está vigilado. ¿Qué es lo que creo yo? Que si ocurre la digitalización del dólar, si como esto va a ser liderado por el gobierno de los Estados Unidos, esto generará las legislaciones y la jurisprudencia y la arquitectura jurídica necesaria para organizar ese mercado y para organizar todos estos mercados que pertenecen a monedas digitales. Y cuando llegue ese tipo de organización, allí podrán entrar no solamente los especuladores, sino también personas muy serias que quieren invertir. O sea, cambiaría el paradigma completamente. Pero vuelvo y te lo repito, a esta persona se le perdieron 8 millones de dólares, quedó en bancarrota, quedó arruinado. Entonces, yo en bolsa puedo perder mucho dinero. Pero en ningún mercado regulado o vigilado, o es difícil que ocurra que se te pierda y como mínimo no tengas a nadie a quien insultar. Eso en el caso de las monedas digitales no existe porque no hay nadie a quien reclamarle. Estás completamente desprotegido y por eso es que yo todavía no soy Bitcoin believer. ¿Vale? Esto era lo que les quería explicar. Tengan cuidado. Yo no estoy aquí lanzando la voz de alerta para comprar. Esto no es una recomendación de inversión, como ninguno de nuestros videos es una recomendación de inversión, es solamente una cuestión técnica y gráfica que estoy observando, que parece tiene detrás esta noticia que tendría un valor fundamental para el desempeño futuro de este tipo de activos. Si quieres aprender a realizar tu propio análisis técnico, gráfico y fundamental, si crees que te puedes apalancar con mi experiencia, si crees que el conocimiento que yo te puedo entregar es valioso y si entiendes cuando yo te explico y cuando yo te hablo, recuerda que el próximo sábado 21 de marzo tendrá lugar nuestro seminario en vivo y online, cómo invertir en bolsa para no expertos. Es nuestro seminario más completo, pero que lo sepas que para los primeros 50 inscritos tenemos una promoción fantástica en términos de precio. Y en términos de un regalo que podrá adquirir, que podrá recibir completamente gratis, y por eso es regalo. Solo para los primeros 50 inscritos, los cupos para estas 50 plazas ya se están agotando. Revisa el enlace que encontrarás aquí debajo, y si tienes preguntas, nos escribes y con gusto las resolveremos. Espero que nos podamos ver el 21 de marzo en el seminario de inversiones. Espero que te puedas beneficiar de esta promoción. Y por lo tanto, espero que nos veamos pronto. Nos vemos en un próximo video. Recuerden compartirlo, darle like y, hombre, que todas las personas que ustedes conocen sepan que nosotros existimos y nos ayudan a crecer esta comunidad. Si es que crees que el conocimiento que compartimos es valioso y le sirve a otras personas. Nos vemos hasta la próxima.